Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí en Punto de Giro, el programa de análisis, de opinión y de profundidad de Telemedellín con los temas de actualidad. Soy Oscar Morales y tengo el placer de presentarles eh, el programa de hoy con un tema que sin duda hace parte de la agenda informativa y que ha dado mucho de qué hablar. Un tema que tiene eh, opositores, pero que también tiene una gran cantidad de colombianos que lo apoyan. El eh, punto relacionado o el tema relacionado con lo que se dio hoy en La Habana, Cuba, un hecho calificado como histórico por algunos y eh, pues también, como les decíamos, criticado y rechazado eh, por muchos otros sectores. Les estamos eh, hablando de la firma al eh, cese bilateral al fuego, un hecho que se da luego de más de 50 años de conflicto con el eh, grupo subversivo de las FARC. Para eso pues hemos invitado a eh, cuatro personas eh, que conocen bastante del tema, que lo han analizado, que lo han eh, profundizado y que sin duda van a estar aquí con nosotros eh, ayudándonos a resolver muchas de las inquietudes que se han eh, suscitado con este tema, con esta firma eh, de acceso bilateral al fuego con las FARC. Comenzamos saludando a nuestros invitados, por supuesto primero con las damas, eh, saludamos a Margarita Restrepo, ella es representante a la Cámara. Por el Centro Democrático Congresista Antioqueña, por supuesto. Doctora Margarita, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias a ti por la invitación. Continuamos eh, con los congresistas. Vamos a saludar ahora al eh, doctor Oscar Hurtado, también representante a la Cámara, en este caso por el Partido Liberal, congresista también antioqueño. Doctor Hurtado, buenas noches, gracias por estar en punto de giro. Muy buenas noches, Oscar, gracias por invitarnos. Quiero darle un saludo muy especial a los televidentes y a los compañeros de esta mesa, el doctor Juan David. Doctor Olmer y a mi colega del Congreso de la República, la doctora Margarita Restrepo. Bueno, pues ya lo ha dicho usted, doctor Hurtado, también nos eh, acompañan dos anali analistas catedráticos. Eh, hablamos inicialmente con el doctor Juan David Escobar, él es analista y profesor de la Universidad EAFIT. Profesor, buenas noches, gracias por atender esta invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Y por supuesto, el eh, profesor eh, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Olmer Muñoz, quien eh, ya incluso lo hemos visto en eh, algunas eh, declaraciones en medios de comunicación hablando de este hecho que se ha registrado hoy en La Habana, Cuba. Profesor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, una feliz noche a todos los televidentes y una, un saludo muy especial a los congresistas y a Juan David. Bueno, pues eh, ya lo decíamos, se dio un hecho calificado como histórico. Luego de 50 años de guerra y de lucha con el grupo subversivo de las FARC, se ha firmado el cese bilateral al fuego. ¿Qué significa? qué repercusiones tiene, cuáles son los pro y cuáles son los contra de esta situación registrada en el día de hoy. Los invitamos a ver este informe que han preparado nuestros compañeros de Noticias Telemedellín para que entremos en contexto. Ante los ojos del mundo, desde Cuba hoy Colombia anuncia que el intercambio de disparos con las FARC llega a su fin tras medio siglo de guerra. Cese de hostilidades bilateral y definitivo implica que las partes terminarán con las agresiones bélicas. Desde julio de 2015, las FARC habían anunciado una tregua unilateral e indefinida. Hoy además, se hablará de la dejación de armas. Se establecerán los protocolos y los garantes de un proceso que, según la guerrilla, comenzaría 60 días después de firmada la paz. Esto se le agrega que en el país habrá zonas delimitadas para que los insurgentes se agrupen temporalmente y permitan la verificación del fin de este grupo armado. En la mesa también está el tema de las garantías de seguridad para los excombatientes en su proceso de reincorporación a la vida civil y la lucha que emprenderá el Estado contra las bandas criminales. A partir de hoy, resta la firma definitiva de todos los acuerdos del proceso y la implementación de los mismos. Tres meses después del anunciado 23 de marzo, el otro 23, el de junio, se espera que dé el cronograma final de unos diálogos que duraron cerca de cuatro años. Muy bien, son tres eh, puntos los que se han eh, firmado hoy en La Habana, Cuba, o tres eh, fases eh, que se tendrán en cuenta después de la firma, el cese bilateral al fuego. El primer punto dice al cese, eh, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. El segundo punto es el que está relacionado con las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra los defensores de derechos humanos, los movimientos sociales o los movimientos políticos. Y el tercer punto, bien importante y que además ha sido uno de los más discutidos, es el que tiene que ver con la refrendación que va más allá de un mecanismo jurídico para pasar a ser la forma de legitimar el proceso de paz de cara a la sociedad colombiana. Comencemos con el profesor Juan David Escobar, analista, profesor de la Universidad de AFID. ¿Qué significa esto para la sociedad colombiana, profesor, después de 50 años? Bueno, aparentemente es una buena noticia y pues en teoría nadie va a decir que un cese del fuego es una mala idea, porque a nadie le gusta la violencia o a casi nadie. Sin embargo... Ya enmarcado específicamente en lo que ha sido este proceso, que ha sido un proceso tan tan indignante, diría yo, eh, empieza a sonar como que no es tan maravilloso. Eh, primero habría que discutir si realmente es un gran avance, porque las FARC supuestamente ya habían anunciado hace tiempo un cese y el ejército, en términos reales, también estaba en cese. De hostilidades, porque el ejército está inactivo. Desde que se acabaron por orden del presidente, que realmente era una orden de las FARC, que se acabaran los bombardeos y el apoyo aéreo a las tropas, pues las tropas realmente no son tan tontas para hacerse matar como mataron a 17 soldados por culpa del presidente de la República. Entonces, realmente, en términos de operativos, no podría decir que el cese ya existía. Entonces, poner a hacer un chopa, decir que realmente hay un cese eh, bilateral, pues yo creo que prácticamente ya existía el cese bilateral. Entonces, eh, esa parte pues suena muy interesante, pero lo que uno ve, y, no es, y esto es un sintomático de todo este proceso, que los titulares son muy lindos, pero cuando se entra a detallar lo que está por dentro, uno encuentra cosas muy feas, muy mal diseñadas, y, y con unos venenos muy peligrosos para el futuro de Colombia. Entonces, eh, lo, la prensa, un sector de la prensa y de los medios, sobre todo Bogotá, eh, han sido muy responsables. A mí me gustó cuando empezaste el programa a decir que hoy se había firmado, era un cese de hostilidades, pero si han visto la prensa capitalina y algunos específicamente lo que están hablando es del fin de la guerra. Y eso es una irresponsabilidad, eso, es, eso no es accidental, eso no es un problema neuronal, si sí es un problema intencional de convencer a la gente a punta de mentiras que la paz ya empezó y la paz no ha empezado. Doctor Hurtado, desde el Partido Liberal y desde la bancada a la que usted pertenece en el Congreso de la República, eh, pues han defendido este proceso de paz eh, y por supuesto eh, han respaldado al presidente de la República en los avances que se ha tenido. ¿Qué decir de lo que ha ocurrido hoy? ¿Qué significa esto para el país? Bueno, yo sí creo que ha llegado el fin de la guerra, al menos con las FARC. Van a tocar otros asuntos a quedar pendientes, como es el tema del ELN, como es el tema de combatir las bandas criminales. Pero esto es un hito y es un punto de inflexión en la historia de Colombia. Y no, no de manera gratuita eh, vaya a acompañar este proceso. Presidentes de otros países, el secretario general de la OEA, el doctor Ban Ki-moon. Dos dictadores. Porque es un hecho histórico, para, no solo para Colombia, es para la humanidad. Es decirle adiós a la barbarie. Si bien es cierto, no se ha firmado el acuerdo definitivo, pues tenemos que tener en cuenta de que esto es la parte más importante. El presidente Santos ha ido dos veces a La Habana y creo que esta fue la última porque ya dijeron que la firma definitiva será en Colombia. La primera fue cuando se acordó la justicia transicional y ahora la segunda porque es un punto fundamental. Las FARC se hayan negado durante 52 años a dejar las armas y la oposición no creía que este proceso iba a terminar con dejación o entrega de armas, que para estos efectos es lo mismo. Ya hay un procedimiento y un acuerdo para entregar las armas a las Naciones Unidas, quienes se van a encargar no solo de darles una destinación para construir unas obras de arte, sino de verificar. Pero además se ha firmado el cese bilateral al fuego. presidente Santos, defendiendo al país, lo que hizo fue mantener la palabra de que no ordenaba un cese al fuego por parte de, del ejército hasta que tanto no se garantizara de que la paz iba a llegar con las FARC. Las FARC habían eh, dado un cese unilateral del fuego desde ya hace mucho tiempo, desde que empezaron los diálogos. Y, pero el gobierno nunca quiso aceptar un cese bilateral hasta no garantizar un punto de no de retorno. Hoy hemos llegado a ese punto de no retorno y, sobre todo, también que las FARC, como usted lo dijo ahorita, eh, ya se definió un mecanismo de refrendación. En últimas, para que no queden dudas y para que no se preste a malas interpretaciones, el pueblo colombiano es el que va a decir si apoya esos diálogos, si apoya esos acuerdos. Ningún otro gobierno ha hecho... Eh, pasar por las urnas y por la voluntad popular lo acordado con un grupo guerrillero ni con un grupo paramilitar. Todos los otros presidentes como este tenían la facultad, pero este quiso que sea el pueblo el que refrende esos acuerdos. Entonces, para mí sí es un punto de inflexión en la historia de Colombia y además un motivo de alegría para los que creemos en la conservación de la vida, para los que rechazamos la violencia y para los que creemos que es la hora de que tantos colombianos de estratos bajos Dejen de matarse en la selva, porque yo no veo a la oligarquía yendo a la guerra, a la selva. La guerra la libran los campesinos, sean de la guerrilla o sea de los, de, de los grupos eh, al servicio del Estado, como es el ejército. Los pobres matándose entre sí en la selva, y hoy hemos llegado a lograr que cese esa horrible noche. Cese yo, del, ¡Qué eh, pena! Eh, discúlpeme, pero... discúlpeme, vamos a dar nuestras redes sociales y continuamos con usted, ¿Sí? doña Margarita. Eh, cese bilateral del fuego. Ustedes, nuestros televidentes, pueden. Participar a través de nuestro Twitter, arroba telemedellín y nuestro hashtag es, es eh, numeral.degirotm, para que participen, para que nos cuenten e incluso para que le pregunten a nuestros cuatro panelistas. Eh, congresista Margarita Restrepo, ustedes desde el Centro Democrático eh, pues, eh, han hecho oposición a algunos de los eh, acuerdos que se han tenido en La Habana e incluso no están muy de acuerdo con el plebiscito, que es lo que seguiría ahora. A ver, yo quiero... Empezar aclarando que yo hoy estoy aquí hablando como Margarita María Restrepo, no como Centro Democrático, porque mi bancada de una manera responsable se está en este momento estamos concentrados en estudiar cada uno de los pronunciamientos de los narcoterroristas de las FARC para poder salir con unas opiniones, unas declaraciones serias y responsables a esta patria que tanto queremos y que tanto nos duele. Y hoy yo personalmente lo que siento es un dolor de patria infinito. De ver cómo, a través de engaños y de mentiras, se ha llegado incluso a estigmatizar a las personas en la, a, a las que queremos la paz. No hay corazón humano que no quiera la paz. Hasta donde yo sé, las únicas personas que no han querido la paz son aquellas que han tomado las armas como una opción. Entonces, Pienso que, y siento que este proceso y que lo que se hizo hoy es algo violento contra los colombianos. Violento porque en mi mente, en mi corazón no cabe que sean precisamente dictadores como Cuba, dictaduras como la cubana, como la venezolana, eh, personas que si bien en sus países no está reconocida una dictadura, sí tienen eh, gobiernos que se asemejan mucho a ellos quienes avalan hoy esa firma en La Habana. Me parece muy triste ver cómo un presidente con un 10% o 12% de popularidad es quien firma precisamente un proceso, una clase al país una propuesta como la que está haciendo, que no es una propuesta, una propuesta seria, ha sido una propuesta llena de mentiras, en la que definitivamente se ha pretendido igualar... A los, o, o, o tener un Estado paralelo con los narcoterroristas de las FARC. Porque quienes gobiernan hoy en Colombia y quienes toman las grandes decisiones hoy en Colombia son los narcoterroristas de las FARC. Eh, profesor Olmer, ¿cómo calificar desde la academia eh, lo que ha ocurrido hoy en La Habana, Cuba, e incluso lo que han dicho ya sus otros compañeros de, de debate? Miren, yo creo que en, en el escenario que tenemos de Colombia, pues hay una, unas cosas que yo he venido diciendo desde la mañana. Y es precisamente que hay un nivel de incertidumbre muy grande. Eh, yo he dicho en varias circunstancias que el presidente ha dado mensajes equivocados, incluso la misma fuerza pública, y yo lo creo, creo que eso va a generar serios problemas a la hora de hablar de un cese bilateral. En este caso, pienso yo, pues eh, lograr un paso con las FARC es importante, todos queremos que se logren esos acuerdos, y efectivamente, como lo dice el congresista, yo creo que hay un deseo de que en la, en la población campesina también se llegue a la paz. Eh, yo acabo de llegar de florencia caquetá y sé que en las circunstancias en las que están viviendo en estos departamentos que han sido los más afectados por las farc eh, pues necesitan respuestas del estado lo que he dicho yo en varias circunstancias es lo siguiente si el estado no consolida su acción que es el deber como lo tienen el deber acá los legisladores pues no hay que someter esto literalmente a una negociación entonces yo lo he dicho en varias circunstancias los problemas del país son exactamente los mismos negociando o no lo que tenemos que hacer es la respuesta del Estado para resolver esos problemas. Entonces, si bien se tiene que sacar un actor del conflicto, hay otra multiplicidad de actores que todavía no sabemos cómo los vamos a controlar. Entonces, eh, para cerrar aquí, sobre todo piensen ustedes en el cese bilateral. El cese bilateral con las FAR tendrá un punto que es después de la firma de los acuerdos, 180 días después, para que se logre ese cese bilateral. Ya la Fuerza Aérea tiene reducidas las horas de vuelo. Y por supuesto, en, en operaciones no creo que los soldados se vayan a arriesgar, ni sus comandantes se vayan a arriesgar, a pesar de que hay una función constitucional, a eh, generar una actividad, digamos, de, de acción contra las FARC. Si bien yo estando en San Vicente del Caguán eh, pude estar en un lugar como Montañitas, donde murió un soldado por un francotirador de las FARC, eh, pues el gobierno no quiso ahondar más en el asunto. Entonces, yo creo que hay elementos que las, la población tiene incertidumbre. Y yo creo que hay dos elementos fundamentales también para cerrar aquí. Y es que lo que esperamos los colombianos es que se cumpla el cese de hostilidades. Cese de hostilidades significa que se acabe con todo el tipo de extorsión, con el manejo del narcotráfico, pero en estos momentos tenemos cuadruplicado en los cultivos de narcotráfico tanto en Antioquia como en el sur del país. Y lo segundo, pues la esperanza es que eh, finalmente los acuerdos sí sean reales con respecto a las FARC. Y pienso yo que el peligro del las FARC, o el temor de las FARC, es que tiene un 95% de la población en su contra. O sea, su legitimidad es muy mínima. Lo que yo esperaría como ciudadano simplemente es que el Estado haga su labor. Independiente o no de que esté negociando con un actor armado, tiene que hacer la labor del Estado. Estamos en punto de giro, el programa de análisis y de opinión de Telemedellín. Recuerden que ustedes pueden participar a través de arroba Telemedellín y usando el hashtag numeral punto de giro TM. Hoy tratando un tema de suma importancia, el tema de cese bilateral al fuego. Vamos a un corte de mensajes institucionales, no se muevan porque ya regresamos con este interesante tema. Continuamos en punto de giro por TeleMedellín, hoy hablando del cese bilateral al fuego, esa firma que se dio eh, hoy en la mañana o a eso del mediodía en La Habana, Cuba, y que ha dado tanto de qué hablar, opiniones en contra y opiniones a favor. Escuchando ahora a los eh, cuatro participantes, a los cuatro analistas que están hoy con nosotros. Pues me queda una duda y creo que de pronto son eh, dudas y preguntas que muchos ciudadanos también se pueden estar haciendo en este momento. Y es eh, qué va a pasar con el tema de la entrega de las armas. Eh, estaba escuchando que se hablaba de la entrega de las armas eh, de una manera paulatina. Eh, se va a hacer, no se va a hacer una entrega de armas eh, de manera eh, completa, Total. sino que se va a hacer. Eh, de a pocos, ya cuenta a gotas, como, como la han calificado algunos. Y hay otro tema eh, que se le ha escuchado ahorita al profesor y es el tema de la operatividad. ¿Qué decirle a los colombianos o cómo garantizarle a los colombianos que no se va a bajar la operatividad y que los colombianos no vamos a sentir seguros con este cese bilateral al fuego? Esa es la pregunta. Eh, comencemos entonces con el eh, profesor eh, Juan David. Mire, este es otro de los ejemplos que planteé de las trampas, que está lleno, este, este es un campo minado de trampas, este proceso. ¿Quién se puede creer que uno se necesita seis meses para entregar armas? Eso es, eso es mañoso. Además, si se dan cuenta, seis meses van a permitir entonces que se, se cite a un plebiscito y todavía las faras armadas. Eso es, eso es una trampa. Y la otra trampa que el gobierno no quiere decir, porque los medios no lo hacen, es que el problema de las FAR no es que se queden guardados en unos centros de concentración, supuestamente con las armas. Porque es que las FAR nos dan un paso si no tienen la solución resuelta hace tiempo. Hace más de un año las FAR negoció con el LN y hizo un outsourcing, hizo una subcontratación. Le doy armas, le doy gente y usted encárguese de la extorsión y de los delitos y yo quedo como limpio. Entonces, usted va a generar un cese al de las Fuerzas Armadas, ellos van a estar supuestamente quietos, pero ellos van a tener gente <laughs> subcontratada extorsionando a los colombianos. Esas son las trampas de este proceso que es mañoso. Ahora, yo quisiera, yo quisiera acotarle algo a Juan David que es muy interesante. Sobre todo piensen en esto, pues para todos los colombianos, lo que implica eso para la fuerza pública. La responsabilidad sobre el proceso de paz, si se continúa con él o no. Eh, Va a recaer mucho más en las eh, fuerzas militares, sobre todo porque van a ser los encargados de la seguridad de esas zonas. El problema va a ser el siguiente: es que vamos a tener unos delegados de Naciones Unidas que no van a estar armados cuidando personas armadas, además con un círculo de un kilómetro de, de distancia. Mm. Es un problema. Ahora, está, es muy loable que las Naciones Unidas sean el, el organismo que esté vigilando esto, pero ¿qué misión de Naciones Unidas ha sido plenamente exitosa? Ninguna. Entonces la garantía de eso sería el primer piloto en el caso colombiano. Ya un analista en Bogotá había dicho que no se le puede ceder a un organismo internacional la capacidad de vigilar el control del territorio y mantener la seguridad sobre el mismo. Entonces Naciones Unidas puede ser un observador, pero quien tiene que tener el control de eso tiene que ser las Fuerzas Armadas del país y por eso el presidente tiene que respaldarlas, porque en este sentido cesar sus actividades los confunde porque precisamente no tenemos claramente determinados los otros actores que perfectamente se pueden camuflar como eh, insurgentes de las FARC y seguirían en, en algunas zonas, como en el caso de Antioquia, Córdoba, Chocó o en el Meta o en el Guaviare, también eh, trabajando dentro del negocio ilícito. Entonces, digamos, las garantías tienen que ser cada vez más por parte del Estado y que así sea eh, responsable con respecto a la seguridad del mismo. Doctor Hurtado. Bueno, yo pienso que lo anunciado hoy nos deja tranquilos porque nos habían vendido la idea de que se le iba a entregar el país a las FARC. Eh, Naciones Unidas no tiene eh, dentro de su facultad el deber de cuidar a los colombianos. El, Naciones Unidas lo que va a venir es a verificar eh, la entrega de las armas y el cumplimiento de los acuerdos. La fuerza pública va a, se va a, se va a seguir actuando. Eh, se nos había hablado de que se iba a entregar el país a las FARC y hoy se habla de 22 pequeñas zonas de concentración. Y ocho frentes. Pequeñas zonas que son unas veredas eh, delimitadas donde van a estar concentrados y fuera de esas zonas el ejército va a garantizar la seguridad, no solo de los colombianos, sino también de que el proceso no sea torpedado por aquellos amigos de la guerra. Entonces yo creo que hay mucha claridad y frente a la entrega o dejación de armas, pues es un proceso que se va dando a medida que todo el tema de la desmovilización se pueda lograr. Eh, son 150 días como mínimo y pues en una posibilidad de extenderse a 180 días. Pero ¿no queda mejor recoger todas las armas y hacer una sola entrega? Es lo que digamos uno se pregunta, ¿por qué hacerla en eh, a Pues porque uno entiende que las FARC no es un ejército que está concentrado en un solo lugar, sino que son pequeñas células de, de, de las FARC, que están regadas por todo el país. Entonces uno entiende que para operatividad, así lo acordaron, entiendo, los negociadores del Gobierno de las FARC y con la, el beneplácito de las Naciones Unidas, quien es en últimas quien va a hacer la verific verificación, porque incluso se hablaba de que las FARC estaban pidiendo 80 zonas de concentración y no solo el Gobierno, sino también Naciones Unidas dijo que no era práctico ni conveniente para poder hacer la verificación. Entonces yo creo que prender las alarmas frente a que va a haber inseguridad por ese tema no creo que sea eh, propicio. Doctora Margarita. Yo pienso que eh, las FARDES conocen la institucionalidad, la institucionalidad del Estado colombiano. Lo han hecho no solamente con el Ejército, sino por ejemplo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al decir que ellos no están en capacidad de recibir los niños. Gracias a Dios y, y como resultado de las presiones que he hecho desde el, gobierno, desde el Congreso de la República, hoy salieron a decir que se van a aceptar que sea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero la verdad es que nunca han reconocido la institucionalidad y están negociando como iguales los narcoterroristas de las FARC con el Estado colombiano. Pienso que esto está lleno de trampas, eh, pienso igual que el profesor Juan David, el mismo plebiscito es una trampa, eh, ese, ese falso altruismo del señor Santos no es más que es una manera de lavarse las manos porque él sabe que está entregando el país a las FARC. Eh, de hecho, oh, quisiera recordar la fábula esta en que ponen, hay dos ollas, la una se pone en el fogón a fuego medio y la otra con agua hervida y en cada una se pone un sapo. El sapo que se pone en el agua hirviendo salta y se salva, pero el sapo que se mete en la olla a fuego lento se cocina y cuando está muerto pues no se dio cuenta en qué momento lo cocinaron. Eso nos está pasando a los colombianos. Nos cocinaron entre el señor Juan Manuel Santos y los narcoterroristas de las FARC. Todos son trampas, no se reconoce la institucionalidad colombiana eh, y, y me parece preocupante lo que, lo que se viene para Colombia. Pienso que todos los procesos injustos y turbios y generan más violencia. Eso me preocupa muchísimo. Arroba Telemedellín y nuestro hashtag es eh, punto de giro TM para que ustedes, nuestros televidentes, participen y nos hagan sus aportes. En la pantalla han estado viendo los aportes de nuestros televidentes con este tema, cese bilateral al fuego. Hay un aspecto que también eh, pues le ha preocupado bastante a los ciudadanos y es el cómo garantizar. Eh, que no ocurra eh, con lo que está sucediendo con las FARC, no ocurra lo que ya ocurrió con el tema de los eh, paramilitares, con el proceso de desmovilización de los paramilitares, donde pues no hubo eh, una, eh, un cese eh, al fuego, no hubo una dejación de armas completa e incluso hubo una transición, ya también se ha denunciado, eh, incluso y se ha reconocido por algunas autoridades, hubo una transición a otros grupos armados, como es el caso de las BACRIN. Cómo garantizarle a los colombianos que no vaya a ocurrir lo mismo con las farc en este caso. Eh, comenzamos con usted, doctor doctor eh, Oscar Hurtado. Bueno, Oscar, lo que pasa es que me queda muy difícil contestarle a los cuatro, o sea, porque Margarita está haciendo unas aceleraciones y usted también está haciendo unas preguntas inclinadas. No, no lo mismo, es una pregunta a... más desde lo que a uno le manifiestan los ciudadanos día a día en su labor sí, periodística. Eso, pero son preguntas de abogado del diablo que me parece que está bien, pero me toca a mí solo. Eh, contestar por todo. Lo primero es que Margarita habla de que la, la, no se respeta la institucionalidad. Ella es congresista, estuvo sesionando, yo la escuché hablando, eh, oponiéndose al, al plebiscito, oponiéndose, en fin, ejerciendo su derecho. La Corte Constitucional está revisando el plebiscito, el presidente de la República sigue siendo el presidente de la República. Entonces, cuando hablan de mentiras, yo pienso que las mentiras vienen de otro lado. Aquí la institucionalidad ha seguido funcionando. Todo lo que se ha aprobado en el Congreso ha sido a través de, de lo que, la rigurosidad que necesita eh, el Congreso. Y frente al tema de que se corre el riesgo, para contestarle ya la pregunta, de que puedan haber algunos actores que muten, que cambien de bando, eh, eso es un riesgo que se corre. En el caso de los paramilitares es evidente que fue un proceso muy mal tramitado por el anterior gobierno donde no se tuvo en cuenta las víctimas. El anterior gobierno fue el del presidente Santos. El anterior gobierno me refiero al presidente Uribe, que fue el que lo hizo. Usted recuerda que las autodefensas se reinsertaron fue en el gobierno de Uribe. Sí, y el ministro de defensa este era el presidente. Un gobierno de ocho años y este es otro gobierno de ocho años. Entonces, es un proceso muy mal tramitado donde las víctimas no se tuvieron en cuenta. Es más, los paramilitares desde la cárcel siguieron delinquiendo y los mandaban a Estados Unidos, pero eso hizo que las víctimas no conocieran realmente la verdad y no hubiera reparación. Es un riesgo que se corre, pero yo creo que en este proceso, como se ha ido despacio y el proceso ha puesto en el centro de la negociación a las víctimas pensando en su reparación que ya se viene haciendo incluso con la ley de víctimas eh, que no funciona el riesgo, el riesgo sigue que siendo no la no funciona y Naciones Unidas ya dijo que no el funciona el riesgo sigue siendo la y a las víctimas no las han reparado y las FARC no las va a reparar porque dicen que es que no tienen plata Eso es el lo grupo que más grande del mundo no tiene plata. bueno fuera de que les debe contestar a los cuatro no me dejan hablar sí entonces eh, yo creo que se han tomado las medidas para esto y lo más importante es lo que viene después de la firma, o sea, todo el tema de, de lo que es el posconflicto. Y para cerrar, pues no es que el presidente Santos esté engañando a nadie. En el plebiscito el pueblo colombiano va a votar sí o no, si quiere aprobar esos acuerdos o si no los quiere aprobar. Entonces aquí el presidente no está cediendo en ningún punto, sino que es una negociación que tiene que hacerse, que nos gusta a nosotros, porque somos pacifistas, porque no creemos en la guerra, porque ya llevamos 52 años de sufrimiento y porque los que no estamos bueno, tragándonos quiero... este este acuerdo no nos pueden chantajear ni matonear ni hacerlo en bullying diciendo guerreristas. Eso es un insulto y eso es un método guerrerista de las FARC. Y violento y A chantajear a la gente diciéndole que es guerrerista porque no estamos de acuerdo con un proceso de paz que es indigno y que va no a generar más eso, violencia. Bueno, Usted ha insinuado que nosotros somos no amantes de la guerra. No, no. Eso no es justo y eso es el mecanismo que está usando el gobierno para matonear a la gente. Si no votan sí, ustedes son guerreristas, se viene más guerra y les vamos a poner más guerra impuestos. urbana es que sí, está siendo es un poco legítimo este gobierno que que recurre a las amenazas al ciudadano eso el peor de los dictadores no recurre a esas amenazas tan directas no okay. sé si de verdad es un dictador aberrante o es que es el, el ser más torpe que he conocido pero eso es un paréntesis el cuento es que me parece muy importante que te hayas referido al Congreso de la República porque lo que pasó en días pasados en el Congreso de la República en el acto legislativo por la paz fue un, un tema gravísimo que los colombianos no alcanzamos a dimensionar. Eso es abuso de la función pública de parte del ministro Cristo y es abuso de la función pública de parte de los congresistas. Porque los congresistas somos elegidos por voto popular, somos elegidos por el pueblo, básicamente para tres cosas: para modificar la constitución, para hacer control político y para hacer las leyes. Y de una manera absurda, el gobierno nacional, el señor Juan Manuel Santos, encabezado del señor Cristo, presionó a los congresistas a que votaran una reforma a la constitución colombiana, que firmaran, entregaron unas hojas en blanco para que las escribiera el narcoterrorista Iván Márquez y Humberto de la Calle. Eso es un acto aberrante. Creo que es un gobierno no legítimo. Ahora, el gobierno anterior, que les parece que generó de pronto que mutó violencias y que no sé qué. Les cuento que con el proceso, en el gobierno anterior, no hubo impunidad, no hubo elegibilidad, hubo cárcel, hubo gente extraditada y gente que aún está en la cárcel. Y aún así se generaron los fenómenos que se están generando. ¿Qué podemos esperar? Ahora, de entrada te digo, los frentes de las FARC que se dedican al narcotráfico no son... No son frentes que están en este momento incluidos en este proceso de paz. No todos los frentes de las FARC están en el proceso de paz. Profesor Olmer, muy rápidamente antes de ir a nuestro segundo corte, ¿qué decir frente a esta discusión que se ha generado? Bueno, miren, yo les eh, digo, yo, con lo que ha pasado con las FARC hay una cosa muy interesante y es que las FARC han generado una estrategia que es una guerra no armada, digámoslo así, y es que la que está generando es la toma del poder realmente. Eh, el país eh, entra en una negociación y está bien, de alguna manera, entendido en los procesos de negociación que se ceden en, la, en ambas partes, pero yo lo he hecho y lo dije desde esta mañana, estamos entre dos partes iguales, es decir, aquí son dos estados, eh, yo creo que no. Pero el asunto, sobre todo en el tema de dejación de armas, cobró ese matiz, ese matiz y es que las FAR no están reconociendo que están claudicando ante el Estado, las FAR están... Simplemente diciéndonos que están negociando como si fueran otro de Estado. Tú a tú. Por lo tanto, eh, en el tema, digamos, de secesión de poderes, aquí lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo incluso dentro del legislativo es precisamente hacia qué lugar vamos a legislar. Por eso yo les decía al inicio, las funciones del Estado no pueden suplantarse, estemos negociando con las FARC, porque son los problemas vitales que todos los colombianos estamos padeciendo todos los días. Se los digo porque llegando de Florencia, pues lógicamente tenemos los mismos problemas de salud, de educación, de falta de conectividad. Eso lo tiene que resolver el Estado, negocio o no, porque es que esas son las competencias del Estado y el Estado no puede ceder ante una negociación para resolver aquello que el ciudadano necesita que sea resuelto. Estamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Vamos a nuestro segundo corte de mensajes institucionales. No se muevan porque ya regresamos con la recta final de este interesante tema. Cese bilateral al fuego. Entramos en la recta final de Punto de Giro, el programa de análisis y opinión de Tele Medellín, hoy con el tema de cese bilateral al fuego. Nos queda poco tiempo, vamos entonces a preguntarle a nuestros invitados eh, qué nos espera a los colombianos luego de la firma de ese cese bilateral al fuego hoy en La Habana, Cuba, y teniendo en cuenta que aún faltan algunos aspectos para firmar dentro del bloque del proceso de paz. Doctor Uclar. Bueno, como lo dije al principio, eh, lo que se firmó hoy es uno de los puntos más importantes porque es el tema que tiene que ver con la dejación de armas y con el fin del conflicto. Lo que sigue es que se recogen todos los puntos en los, sobre los cuales se ha trabajado y que ya hay un acuerdo, se firma el acuerdo en bloque, como se había prometido, de que, no, de que todo iba a ser en, en un bloque para presentárselo al pueblo colombiano y lo que sigue es esperar que la Corte Constitucional eh, apruebe o declare constitucional. El plebiscito y lo podamos llevar para que el pueblo sea en últimas quien decida. Insisto mucho: o sea, aquí no se ha entregado el país, aquí no se ha negociado de espaldas al país. Todos los acuerdos, algunos puntos ya se han conocido, pero se van a conocer para que la gente libremente vote si quiere acoger ese acuerdo o si definitivamente no quiere que ese acuerdo sea firmado y, pues, perderíamos todo este tiempo que se ha negociado pero al final la voz del pueblo es la voz de Dios y a eso vamos a apelar como demócratas que somos y en, reconocemos que el presidente Santos en eso no se ha equivocado profesor Escobar No, vienen lo más difícil no es cierto que lo más difícil ya pasó lo más complejo de la negociación apenas comienza el tema legal, el tema constitucional que los colombianos sepan de verdad que está firmándose eh, y las cosas que no están resueltas son mucho más difíciles que lo que ya está resuelto, pero que no se dejen engañar, que no se dejen meter mentiras del gobierno y de la prensa eh, gobernista, porque eso está lleno de trampas, porque es que eh, lo que yo decía, cómo es que a las FARC le dan seis meses para que entreguen armas, que eso se puede hacer en un mes, y a los colombianos les dan 30 días para que estudien el plebiscito, con una ley cargada, porque entonces va a haber presupuesto para que el Estado defienda sus puntos de vista y la oposición al acuerdo no tiene financiación. Entonces entiendan Publicidad. que esto es, esto, es un, esto es un mecanismo y por eso dicen: las FARC se acogen a la institucionalidad, pues si la institucionalidad se la están dando como ellos quieren, ¿cómo no la van a coger? Entonces, que los colombianos. No traguen entero que estamos en manos de una negociación entre unos narcoterroristas y un tramposo. Entonces sean muy cuidadosos y no se dejen mentir de los medios de comunicación y del gobierno. Doctora Margarita. Yo pienso que este es un gobierno que se ha caracterizado por no tener una carta de navegación definida, va de tumbo en tumbo y va improvisando con unos desaciertos y unos errores gravísimos cada vez peores. Entonces, eh, hoy por hoy yo pienso que todo lo que digamos es especulación, siento un dolor de patria infinito. Eh, yo honestamente invito a los colombianos, que sé que somos la mayoría, los que en realidad queremos la paz, a que hagamos una resistencia civil pacífica, permanente, popular y sobre todo a que protejamos nuestra democracia. Eh, como dijo Juan David, este es un gobierno tramposo, mentiroso y sobre todo ahora derrotado por los narcoterroristas de las FARC y, y las declaraciones últimas del señor Juan Manuel Santos así lo dejan ver. Entonces les propongo a todos que nos unamos por amor a Colombia y, y firmemos y hagamos una resistencia civil. Profesor Muñoz, ¿qué decir desde la academia? Bueno, yo creo que hay que proponerle a la población también que se lean los acuerdos, eh, que son acuerdos borrador, eh, pero piensen en esto, cada acuerdo tiene más de 30 páginas. Si esto se va a implementar, necesitamos cambiar el Estado colombiano. Ese es el éxito de las FARC. Entonces, eh, si bien usted como ciudadano o yo como ciudadano también esperamos que se mantenga la institucionalidad, simplemente hay que poner unas reglas claras como se haría en cualquier negociación. Y lo que esperamos los colombianos es que finalmente esto tenga un fin de este ciclo de violencia y no se active en otros frentes, que es lo difícil para controlar en estos momentos para el Estado colombiano. Si esos frentes eh, no logran controlarse, pues yo les seguiré diciendo que el tema del narcotráfico va a ser imbatible, el tema de las bandas criminales va a ser imbatible y con mensajes equivocados yo creo que la fuerza pública no logrará conquistar eso que defiende uno como el Estado en el control territorial y la institucionalidad. Y yo creo que eh, para los legisladores es hacer su papel y los académicos también, pero sobre todo que el Estado pueda pervivir en el tiempo en una nación que se ha forjado con muchas dificultades. Y sin duda el pueblo colombiano es el que decide el futuro de estos acuerdos de paz en La Habana, Cuba. A nuestros cuatro invitados, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Y recuerden que martes, miércoles y jueves, de 9 de la noche a 10, punto de giro para analizar, debatir y profundizar sobre los temas de interés aquí en Telemedellín. No se muevan, ya vienen los amigos de ¿Qué ha pasado?